No comprendo tu presencia. Yo esperaba a tu marido. Te lo he dicho. Tuvo que quedarse en el palmar. He venido yo a comprar el hilo. Afuera, en la tartana lo llevo. Vicenta me dijo que tenía que hablar conmigo urgentemente. ¿Qué más te da hablar con él que conmigo? Aquí. Podrían vernos. ¿Tienes miedo? Es la única ocasión que se nos ha presentado de hablar a solas. Pero si quieres, aún tengo tiempo de marcharme en la barca a correr. No, yo traje la mía. Está amarrada frente a la taberna. Anda, cargaremos el hilo y nos iremos en ella. Pronto se hará de noche. Sí. Llegaremos después que la barca corra. Hubiera preferido no correr esta aventura. Me había propuesto apartarme de ti. Olvidar. Olvidar. ¿Has podido olvidar? Sí. No has podido olvidar. A veces nos empeñamos en ir contra nuestro destino. Por soberbia, por ambición. Y el destino se revela cruel contra nosotros. ¿Por qué te casaste en él? Pensé que no volverías. Te fuiste sin hablarme. Nunca tuve una carta tuya que me ayudara a seguir esperando. Desde pequeña todos me trataron a golpes, a gritos. Luego de mujer me di cuenta que me despreciaban. Tú mismo preferías bailar en la plaza con la mejor vestida. Cañamél siempre fue bueno conmigo. Le daba pena cuando la Samaruca me mandaba hacer los trabajos más fuertes de la casa. Y muchas veces discutieron por eso. Cuando murió su mujer, yo le veía triste. Desalentado. Y un día me habló de casarse conmigo. No sabía qué contestar. Me daba miedo decir que sí. Y por otra parte lo deseaba. Casándome con él lo tendría todo. Se acababan los golpes, los gritos. Y en los días de fiesta podría abrir el baile en la plaza. Él me quiere. Ha sido bueno conmigo. Yo no puedo quererle. La Samaruca lo sabe. Por eso ha sabido echar bien su veneno. No volverá a molestarte. Vi al Jaime en la taberna y le pedí que hablase con su madre. No lo hará. Jaime me odia. Sus ojos están llenos de malas intenciones. Sí, pero hay una cosa que no comprendo. Que me preocupa. He visto a Tonet. ¿Eh? Me dijo que esperaba a Cañamél, pero todo era falso. Quien entró en la taberna era la nena. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Crees que estoy ciego, madre? Ya. Debieron citarse allí aprovechando que el tío no iba. En Catarroja pocos les conocen. Ha aprendido mucho Tonet por esos mundos. De esos mundos se aprende a querer lo que cuando se tiene se desprecia. Yo me fui del palmar porque mi padre me pegó delante de todos, ya lo sabes. Pero en Cuba, hambriento, rendido de sueño y de fatiga, siempre pensaba en el palmar, en mi padre y en ti. Tú desde niña eras algo mío, que no se teme perder nunca. Por eso bailaba sin temor en la plaza, con la mejor vestida. Por eso no me despedí de ti, ni te mandé mis cartas. Tú eras mi novio. Y estaba seguro de que seguiría siéndolo hasta que yo te llevase al altar. Me he equivocado y no te echo la culpa. La tuvo mi orgullo. Pero ahora querría marcharme otra vez. No verte más. Por eso huyo de ti. Y por eso buscaba la forma de no asociarme con tu marido. Él lo sabe. Por eso desde tu regreso me trata con más cariño. Y a ti te llama su amigo, su mejor amigo.